Amigos y amigas en todo el país, en todo el mundo, bienvenidos a esta nueva emisión del programa Mesa de Análisis y Educación. Hoy tengo un programa, pues, ¿cómo le podría decir? Maravilloso. Tengo aquí a mi amiga Karina Gálvez y ella por primera vez va a estar en este canal entrevistada. La entrevistadora entrevistada. Hoy cambiamos los papeles. Sí. Bueno, Karina, yo tenía mucho entusiasmo en hacer este programa contigo, precisamente para presentar la faceta ya no de la presentadora, sino de la artista, de la mujer sensible, y que eso es lo que tú eres, ¿no? Entonces, quiero presentar tu trabajo. Bienvenida y gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias. En realidad, es lindo poder compartir estas cámaras contigo. Más lindo poder llegar al Ecuador con un mensaje tan importante como el de la no violencia contra la mujer. Sí, ¿verdad? Y precisamente esto que tú haces, tengo en mis manos el tema del monólogo, tu monólogo que en 5 idiomas, ¿verdad? Que es muy educativo. Y por eso es que también quiero, pues, exprimir tu cerebro hoy y preguntarte todo lo que pueda, porque me parece muy educativo. Por ejemplo, que esto llegue a los colegios. Exactamente. Y sabes, lo interesante es ver cómo este escrito, que en realidad son 11 páginas, ¿no? Ha tenido una fuerza tal que ha habido un apoyo a nivel internacional para traducirlo y ponerlo en escena, y de hecho ya se lo puso en escena en versión microteatro en inglés y también justamente con alumnos de la escuela del Instituto Cuello y con una coordinación de la Policía Nacional se lo puso en escena también en español. Entonces, es algo que ha llegado mucho. Lastimosamente es algo que pasa, y la idea del monólogo es quitar primero quitar el tabú de hablar, ¿no? O sea, poder hablar sobre violencia doméstica. Pero aparte es quitar la idea de que solamente sucede en lugares marginales. Eso te quería decir. O sea, tu monólogo va dirigido a una realidad que evidentemente no solo está restringida a un estrato social económico o ni siquiera un país, Karina. Así es, no, ni siquiera un país. Y eso es lo triste, porque los números son espantosos. O sea, una de tres mujeres a nivel mundial sufre algún tipo de violencia física o sexual. Ni siquiera estamos hablando de la psicológica, porque sí. Cuando hablamos de psicológico ya incrementan los números. Un 38% de asesinatos es por la pareja, ¿no? De ahí, un 23.2% de países con ingresos más altos son los que, o sea, la violencia sucede para la mujer en un 23.2% en países con ingresos altos, 24.6% en el Pacífico Occidental, 37% en el Mediterráneo Oriental y 37.7% en el Asia suroccidental. Y aparte de eso, de las que no mueren, o sea, de las mujeres que sobreviven, un 42% se queda con lesiones de por vida, lesiones físicas de por vida, ni siquiera las... Ni se digan las lesiones morales, las lesiones espirituales, las lesiones... Entonces, ¿qué pasa? Que el monólogo primero que el personaje se llama Sabrina Arsat, es un nombre ficticio, es un nombre justamente... chequeado en todos los idiomas para que sea fácil de pronunciar en todos los idiomas y para que sea fácil de escribir en todos los idiomas, de tal manera que cuando lo traduzcas pueda llegar ese nombre, ¿no? Pero Sabrina Arsat en español es una chica entre más o menos 20 a 35 años de edad de San Borondón, porque la idea es justamente quitar este cliché de que solamente sucede en barrios marginales. Cuando lo traducimos a inglés, entonces Sabrina Arsat es una chica de clase alta de Manhattan, en Francia es de París, en Italia es de Milán, la versión en la que están trabajando últimamente es la de portugués, que es basada en Río Karina, de Janeiro. ¡Tanto talento! Porque mira,
es un tema tan de actualidad. Bueno, sí. ¿Cuándo es que en la etapa del mundo no ha sido de actualidad la violencia de género? Solo que ahora como que por los medios de comunicación salta, ¿no? Y todos los días estamos recibiendo Es altísimo. Bueno, el cartel con el que normalmente se me conoce es el cartel de poesía. Una poesía tal vez romántica en un 80%, el otro 20% es muy variado, va desde poemas históricos, chequeados por historiadores sobre la batalla del Pichincha, la independencia de Guayaquil, otros sobre ecopoesía. O sea que el monólogo para ti es una experiencia nueva. El monólogo es una experiencia nueva, pero en cuanto a vivencia no es tan nueva, porque entre las otras cosas que he hecho, pues soy entrenadora a nivel nacional en Estados Unidos para rescate, para la Cruz Roja Americana, y trabajé para el Departamento de Servicios Sociales, que se reporta al Ministerio de Salud en Estados Unidos. Cuando tú estás haciendo un monólogo, perdóname que quiero sacarte toda la información, cuando estás haciendo un monólogo frente a estas mujeres jóvenes, porque entiendo que también van varones, claro. A un monólogo tuyo, pero a mí me interesaría mucho que te vean en los colegios. Claro, y te digo que ha llegado de una manera dolorosa, pero al mismo tiempo importante, porque el monólogo inicialmente, si tú lo lees, es básicamente una chica en una sala en San Borondón conversando con su amiga y la amiguita está sentada. Y así fue como se lo puso en versión microteatro en inglés cuando se hizo la versión en el Centro Ecuatoriano Norteamericano. Sin embargo, el Instituto Cuello resulta que contrató justamente y sin querer, de esas coincidencias que no son coincidencias, a Víctor Acevedo, que es el director de teatro que dirige mi obra de teatro a nivel microteatro. Y Víctor Acevedo, tratando de armar un grupo cultural y pudiendo, metiendo a los chicos en cuestiones de actuación, arma un casi musical en donde, por ejemplo, si la chica dice, y mi marido me decía tal cosa, entonces viene uno de los estudiantes y dice lo que el marido le decía. Y se fue armando, ¿no?, como una obra de teatro. Y se armó una obra de teatro mucho más grande que un monólogo, ¿no? Entonces, y dentro del musical, por ejemplo, hay una parte en que salen varias parejas de estudiantes que al comienzo están supuestamente bailando bonito y de repente ese baile se convierte en golpe, se convierte en patada. Una coreografía interesantísima. Pero lo más interesante de eso es que dentro de este grupo de estudiantes, que fueron más o menos unos 10 estudiantes, resulta que todos habían de alguna manera experimentado violencia doméstica en sus casas, ¿no? Y la chica que hizo el monólogo, la actriz, verdaderamente actriz, o sea, no estudiante, Joyce Zambrano Macías, que fue la protagonista del monólogo en inglés, tiene 21 años de edad, está divorciada, se casó a los 17 años y se divorció porque su esposo le pegaba. Y cuando comienzas a hablar un poquito más, resulta que yo converso con las madres de mis amigas, estoy hablando de San Borondón, y me dicen, hijita, yo ya estoy viuda, pero cómo me hubiera gustado leer su monólogo antes de casarme, porque eso fue lo que yo viví. Sí. Y son cosas que no se hablan, no, no se dicen. Son como tabúes todavía. Bueno, vamos a un corte, vamos a un corte para seguir con esta interesante entrevista con Karina, que nos está dando realmente una lección de cómo educar, con otras maneras, de otras formas que no sean en un aula, Karina. Esta es una forma de educar también. Qué lindo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más de Mesa de Análisis de Educación. Hoy estamos hablando con Karina Gálvez, en principio sobre su monólogo Juro que lo haré, pero es chistoso, ¿no? Porque Karina es una de las mejores presentadoras de arte que tenemos en el Ecuador. Ustedes la ven en su programa, estoy seguro que la ven todas las semanas, pero ahora la tengo aquí como entrevistada. Y Karina, pues, fíjense usted, oye, tú eres ¿cómo se dice?
multifacética, ¿no verdad? Porque pasas de una cosa a otra. Pero hay una cosa interesante, Karina, en tu trabajo. Tú sabes que yo soy educador y a mí me encanta también el tema de que tú abarcas a través de tu trabajo muchísimas cosas que los chicos necesitan en los colegios o en las universidades y que a veces no lo tienen, pero que podrían tenerlo si acuden a leer uno de tus libros o si ven el monólogo. Por ejemplo, tú abarcas, se abarca con este trabajo tuyo, sea el monólogo, la obra de teatro o el libro, prosa, verso, música, teatro, caricatura, pintura. Aquí mismo tienes tú, me trajiste unas bellísimas pinturas, como va a ser la carátula de tu libro. Así es. Mira tú qué bello. Bueno, esto es una obra del maestro Alejandro Elías, sí, que es uno de los mejores pintores que tiene, sí, que tiene Ecuador. Alejandro, tengo el privilegio de que es muy amigo mío, es casi como un hermano conmigo. Y Alejandro normalmente pinta solamente belleza, solamente alegría. Pinta mujeres maravillosas, musas, diosas, Apolos, Neptunos. Y le dije que por favor, si podía, por una vez en su vida, quería que pintara a una mujer triste y golpeada. Y me dijo, Karina, ni siquiera sé si lo puedo hacer, ¿no? Pero mira qué bello le salió. Y mira esto. Ahora, si nosotros... Y di la portada de tu libro, ¿no? Y esto va a ser la portada del libro. Uh-huh. Ahora, hay cosas acá que tal vez desde lejos se ve simplemente como una mancha, pero tú que estás más cerquita puedes darte cuenta, por ejemplo, que... Hay un hematoma, sí. Hay un ojito hinchado, dentro del ojo ves las rayitas, las venitas, sí, rojas, sí, sí. Y lo más, digamos, golpeante es que esta marca de rojo es hecha con las huellas del abusador, supuestamente, ¿no? Entonces, esta es Sabrina Alzate en golpe. Ahora, obviamente, las mujeres salimos de belleza, vamos a los golpes, pero tenemos que regresar acá. La idea no es que esta persona fallezca. Uh-huh. La idea es que pueda regresar a ser esa mujer bella. Tal vez, obviamente, como tú vas a ver acá en esta Sabrina Alzate, que va a ser el final del libro, veas una melancolía, porque obviamente va a quedar la secuela, la psicológica, por más de que quieras sonreír, por más de que quieras mentirte a ti misma. Pero lo importante es poder aprender y lo importante es hablarlo, ¿no? Los números en Ecuador, y esto sacado de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestros y Extorsión, 80 femicidios hasta junio del 2017, 85 hasta septiembre del 2017, 132 hasta 24 de octubre del 2017. Y eso solamente son Ecuador. Y esos son los que se denuncian. Esos son, Karina, los que se denuncian, esos son los que efectivamente murió y ves que la pareja. Los que no la se denuncian golpeó, tienen que ser los que, claro, los que no se. Porque por ahí puede haber alguien que al parecer falleció de. Que se cayó de la escalera. ¿Pero se cayó? Sí. O la hicieron caer o la empujaron. Sí. ¿No? Y hay otras que, por ejemplo, después de haber puesto la denuncia, se arrepienten por temor o por no perder al esposo. Claro. ¿No? Y es justamente de eso trata el monólogo. Comienza justamente con el miedo, porque Sabrina Alzate dice: Te juro que voy a hacer algo al respecto, pero es que me muero de miedo. Uh-huh. Miedo de que él reaccione de mala manera, miedo de no saber cómo mantener sola a mis hijos que están chiquitos, miedo de la reacción de mi familia contra mi marido, miedo del cartel de mujer sola o divorciada y miedo de mí misma. Y después de tus obras, ¿no hay gente que te dice, eso fue lo que me pasó a mí? Sí, sabes que... Lo retratas perfectamente. Sabes que cuando vi a Joyce Zambrano actuar, a Joyce Macías Zambrano actuar, cuando me di cuenta, yo estaba involucrada en esto, me desconecté, o sea, me olvidé que yo soy la persona que escribió esto, y estaba yo en lágrimas, ¿no? Y a lo que se termina el monólogo, miro y había 6 personas acá llorando, ¿no? Una de las personas que fue me dijo, bueno, yo he ido, ya he venido 2 veces,
Es impresionante cómo me llega y es mi vida. Sí, la prevención, Karina. Entonces, a mí me encantaría, ya te lo he dicho varias veces, será porque soy educador, pero que te conozca, que te escuchen las chicas jóvenes, estas chicas que están entrando en la pubertad o que van a ser ya pronto mujeres, entre comillas, hechas y derechas, ya con... Entonces, que te escuchen las universidades, escuchen tu monólogo. Bueno, vamos a seguir con más porque me están haciendo corte. Tú sabes que aquí son por tiranos. Por supuesto que se nos va a hacer igual tan rapidito. Necesitamos otro programa más, Karina. Vamos a hacer una pausa para seguir disfrutando realmente de del carisma y de la inteligencia de Karina. Gracias. Bueno, aceptando de que este tema de la violencia contra la mujer es un tema de discusión permanente en el Ecuador y en todo el mundo, sin embargo, Karina aporta desde la prevención, desde la preparación, desde poner el dedo en la llaga antes de que se den las cosas. Por lo tanto, yo como educador, y yo lo que veo, Karina, es que lo tuyo es un aporte patriótico a las mujeres del mundo, bueno, las ecuatorianas en principio, y luego a las del mundo. ¿Qué te motivó luego a ir al libro? Mira, había situaciones que me hizo, digamos, hacer un compendio de ideas. He visto situaciones muy dolorosas, dolorosas en que tú no puedes llorar adelante de la víctima, pero sí se te queda. Me senté en algún momento a escribir, y yo misma no podía escribir, simplemente yo misma lloraba, ¿no? Hasta que finalmente salió, y salió en el 2014, ¿no? Pero no fue sino hasta el 2017 que dije que esto tiene que salir, salir a la luz. Y resulta que originalmente era imprimirlo, sacar, engraparlo y ya estuvo, pero hubo tal cantidad de apoyo que a este punto de la vida no solamente que ha sido traducido ya a 5 idiomas, bueno, 4 y medio, porque el quinto se ha demorado la publicación del libro porque una persona en Brasil lo está traduciendo, pidió traducirlo al portugués. Pero para que tengas una idea, ya está el escrito, el prólogo de Monseñor Cabrera, arzobispo de Guayaquil, la contraportada de Francisco Suet, un escrito de Pancho Huerta, un posfacio de Cecilia Ansaldo, otro escrito de Ruth Cobo, que aparte de ser poeta, es psicóloga, comentarios de Marianita Roldós, de Katia Murrieta, de Orlando Tenorio, expresidente de la Casa de la Cultura en Esmeraldas, y un escrito de la única mujer psicóloga criminóloga que tiene el Ecuador, que está, digamos, que es la que trabaja con el Consejo de la Judicatura, que es la doctora Patricia Guerrero Jiménez. Entonces, tú ves, pero por todos lados, ¿no?, que cada persona o ha sido tocado o quiere de alguna manera tocar la sociedad con esto que es tan importante. Ahora, dentro del monólogo hay una parte en que Sabrina se va a donde el cura y el cura le dice, déjelo, si yo no quiero ser el que oficie su misa de requiem. Y entonces ahí viene la otra parte, especialmente aquí que nosotros tenemos esta frase, aunque pegue, aunque mate, marido es. ¿Y cómo es posible que el cura me diga que lo deje, no? Si se supone que el matrimonio es para toda la vida, si se supone que Santa Rita aceptó que la golpearan y él eventualmente se hizo santa, ¿no? Sí. Pero, sin embargo, esa no es la posición, mira tú, de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica te ayuda como mujer golpeada, conversa con la gente de tu iglesia. Si no eres católica, de todas maneras puedes tener un apoyo, claro, en tu sociedad. Eres un ser humano, ¿no? Porque eventualmente hay personas que dicen, bueno, me quedo ahí por los hijos. Pero primero que estás criando estás en un ambiente de violencia
y esos niños eventualmente van a ser proclives a la violencia. Por otro lado, puedes hacer que a la final es el hijo, cuando ya crezca, te proteja tanto que el hijo termine golpeando al padre o matando al padre. O sea, pues se puede armar toda una tragedia. Es que eso yo he visto cuando muchos es preferible casos. Sí, prevenirlo. Prevenir. Y lo que dices tú es importantísimo llegar a las escuelas, pero desde antes. Desde antes. O sea, llegar no al momento en el que el niñito de 18 años le pegó a la niña de 16 porque estaba celoso del compañerito. Tenemos que llegar a los 11, 12 años, este a prevenirlo. Libro, ¿sabes que este es un libro de recomendación para que lo lean? A veces los chicos de los colegios leen libros que los profesores los recomiendan, pero me parece que este es un libro extraordinario para que lo lean esos chicos y lo lean con sus profesores, porque también los profesores tienen problemas así. Así es, así es. Los profesores, es que ese es el punto, que todos nos callamos, ¿no? Y la violencia, en este caso, en el asunto del monólogo, juro que lo haré, se refiere al hombre siendo el abusador y la mujer siendo la abusada. En otro monólogo que estoy escribiendo, es el hombre, el víctima, porque también sucede. Porque y eso es pasar. Más callado todavía, porque entonces, qué vergüenza. Sí. Yo que soy macho, yo que soy... Bravo. No sé, capitán de navío de la Armada, yo que soy presidente de tal banco, yo que soy trabajador fuerte y sin embargo me persiguen con un cuchillo, me rompen una lámpara en la cabeza, que también se da, y el punto es justamente no callarlo. Karina, ¿y cuándo está tu libro para que podamos disfrutarlo así? Mira, el libro supuestamente salía en noviembre del 2017 porque supuestamente era inglés, francés y español. Pero resulta que Gianluca Barbadori viene al Ecuador y coordino con él para traducirlo al italiano. Gianluca Barbadori es un director de teatro muy importante. Él normalmente pone en escenario obras de Darío Fo, premio sí, claro, Nobel premio de la Nobel. Literatura de 1997. Por otro lado, mi queridísimo amigo Julio Ortega, que fue el productor y el actor de la película Medardo, ¿no? Me pidió ponerlo en escenario también en Nueva York, tanto en inglés y en español. Y ya, bueno, entonces se va dilatando el tiempo, porque supuestamente lo que era tres idiomas se convirtió en cuatro. Y ahora que ya estaba, resulta que viene una importante lingüista chilena que vive en Río de Janeiro. Ella vino para las celebraciones de Violeta, de los 100 años de Violeta Parra, y me dijo, tengo que traducirlo al portugués. Así es que a este punto de la vida estamos mirando más o menos octubre de 2018. Febril trabajo, Karina querida, muy febril tu trabajo, y eso es positivo. Hace tiempo que no tenemos una mujer como tú en nuestra sociedad que esté trabajando desde la literatura, desde el arte, por el bien de la sociedad. Porque esto es un tema así. Es un tema importantísimo. A nivel social, a nivel de salud, a nivel económico. Sí. Porque imagínate, claro, tú dices, pero económico, ¿cómo nos afecta como país? Ajá. Bueno, nos afecta porque esa mujer ya no va a trabajar. Claro. O porque vamos a tener nosotros que pagar más impuestos, sí, para sí, que sí. El sistema de salud tenga que proveer una protección o una ayuda, ya sea psicológica o de salud, a una persona que está herida. Bueno, Karina, yo solo quiero agradecerte. El tiempo gracias se nos fue, pero creo que vamos a tener otro espacio en algún momento para seguir conversando. Será con el honor, tema Roberto. Educativo y de tu obra, que es tan bonita para mí y también tan importante para nuestro país. Te agradezco mucho. Gracias a ti. Bendiciones. Gracias a ti y bendiciones también. Gracias. Gracias. Amigos y amigas, nuestra invitada de hoy, Karina Gálvez, amiga querida, y que ustedes pueden conocer en su propio programa, pero ahora la he tenido yo como ventaja de invitada y la he entrevistado. Bendiciones para Karina y para toda su inteligencia y su obra. Nos vemos. Gracias con todos.